te amo, me asombra. Yo te echo de menos a tiempo de escucharte. Una música sepulcral se pierde en el olvido y mi muerte sale de ti. A los músicos se les aparecen las imágenes amadas cuando escuchas tú. Todo el tiempo los músicos se alegran del silencio cuando escuchas tú. Nacido un 8 de octubre de 1921 en la ciudad de La Paz, Jaime Sáenz es sin duda el poeta y novelista más entrañable de esta tierra. Nadie como él le ha dedicado su obra a desentrañar los rostros de la ciudad de Illimani. Habitante de la noche paseña, de los barrios y lugares marginales, por lo mismo un conocedor profundo de La Paz y su gente. De este trajinar es que surgieron obras como su novela Felipe Delgado, cuyo tema es la ciudad. A manera de cuentos, con el mismo tema está su libro Imágenes Paseñas, que trata sobre los lugares de esta ciudad. Otro libro, esta vez sobre las personas, es Vidas y Muertes. En las páginas de estos volúmenes, descubre Sáenz, por ejemplo, a la Parapita. La producción bibliográfica de Jaime Sáenz llega hasta 20 títulos. Los más son poemarios como El Escalpelo de 1955, Aniversario de una visión de 1960, Recorrer esta distancia de 1973 y La noche de 1984. A decir de la estudiosa de la literatura nacional, Blanca Bitúcter, Jaime Sáenz es el más importante escritor de la segunda mitad del siglo XX, punto de partida y modelo de una nueva escritura valorada a veces como vanguardista y surrealista. Jaime Sáenz falleció el 16 de agosto de 1986 en la ciudad que ayudó a construir. Como poeta es extraordinario. Hay dos libros que yo, en cualquier parte de la literatura universal, diría que son una maravilla, que son Recorrer esta distancia y La noche, pero que filtrando, que además muchos de los otros son excelentes, pero esos son notables, y además ha logrado crear todo un universo en base a Felipe Delgado, los Aparapitas, las vidas y muertes de La Paz, las imágenes paseñas, todo. Yo creo que Jaime se ha inventado La Paz, es decir, La Paz, cuando ya la vemos como una figura medio trascendente y mítica, es la paz que ha inventado Sáenz, ¿no? Bueno, en poesía es importante porque él hizo un tajo con la poesía boliviana, ¿no? Su poesía es especialmente introspectiva y un testimonio muy valiente y dolido de su vivencia, ¿no? Antes de Sáenz no se escribía, por ejemplo, sobre lo que es precisamente la existencia del ser humano como un ser humano existencial en Bolivia, sino se escribía sobre la existencia de los seres humanos en Bolivia como seres sociales. De ahí que la mayor parte de la novelística boliviana, una gran e inmensa mayor parte, es novela social y novela política en Bolivia. Con Sáenz se inaugura el pensamiento filosófico y el pensamiento poético respecto de la condición humana del ser boliviano. Una cosa que es muy maravillosa en la
poesía y en la prosa y en los textos de Jaime Sáenz es el humor, porque de pronto uno se encuentra con situaciones tan reales y a la vez con tanto humor. El humor le permite llegar a espacios que donde se abren las puertas. Sáenz, que siempre me pareció un poeta misterioso, interesante, extraño, un hombre pálido que andaba con un abrigo negro grande, ¿no? y un sombrero. En cuanto a su obra misma, yo diría que hay por un lado la poesía, que es mucho menos leída y estudiada en general, y que el interés crítico por Sáenz en los últimos años se ha concentrado sobre todo en su narrativa, y sobre todo en una de sus dos novelas, ¿no? En Felipe Delgado, y no tanto en los papeles de Narciso Limachá. Porque claro, tiene una cierta construcción de un espacio simbólico, y ese espacio es esta ciudad, ¿no? Ese es su gran aporte. Es difícil recorrer esta ciudad sin pensar en Sáenz, en ciertas zonas, por ejemplo, ¿no? Estamos marcados por su literatura.
Comienza su obra con que la dedica pues a su madre, ¿no? Entonces por ahí ofrece muchas posibilidades de entrar en el campo psicoanalítico. Entonces va dedicada a su madre, puesto de que parece ser de que este señor nace y el momento en el que él nace, su madre muere. Entonces, un poco más la madre da lugar al nacimiento de él, un poco más hay una culpa muy grande en don Jaime. En el sujeto, diremos, de la obra, no hablaremos particularmente de Jaime Sáenz, sino de Felipe Delgado como tal, en este caso. Entonces, bueno, aunque en el análisis de la literatura se sabe que los actantes ofrecen siempre la posibilidad de relacionarlos entre sí, ¿no? Los versos son los mismos. La tía habla por él, la abuela habla por él, la mamá habla por él, el tío habla por él, los amigos hablan por el propio sujeto, es decir, es un solo sujeto escritor
con una posición tético-pulsional particular que va a definir de todas maneras su posición. En todo caso es que así, ¿no? Comienza la obra y que era un... comienza con tonos muy grises, ¿no? Un día lluvioso, con el padre, que se lo ve al padre porque es una representación del padre, porque es el Urbater que en realidad es defecando en la calle. Entonces era un poco el simbolismo del padre porque él tenía una relación con el padre muy conflictiva y esta novela está contextualizada en la época de la Guerra del Chaco y su padre parece que era un hacendado, que tenía algunos lugares por donde él podía recorrer y tal. Y ahí había un señor que creo que se llamaba Estanislao, hace tanto tiempo que había leído esta novela. Un señor que se llamaba Estanislao. Este era, creo, el capataz de la finca. Lo que sucede es de que toda la novela tiene una trayectoria, que es, son puras reflexiones acerca de la vida, de la muerte y del amor, ¿no? Ramona se llamaba la madre, Ramona se llamaba la novia. Y sucede que él tenía unos sueños que desde una cúpula le llamaban. Y era Ramona Escalera, además. Y él se sueña que a través de una escalera él subía hacia el cielo, hacia una cúpula. Fíjense los elementos simbólicos, la cúpula. Él paraba en una bodega. El seno materno, el alcoholismo, porque el alcoholismo se entiende, ¿no? El alcoholismo se debe entender como un refugio, como un retorno al seno materno. En todo caso, entonces, la embriaguez, el sueño. Entonces, todo esto hace de que Felipe Delgado un día... él se tira un pozo, ¿no? Acaba en un pozo. Entonces yo hice un paradigma, escribí un paradigma donde puse lo que es la cúpula, la madre, la bodega, el pozo, como un paradigma tan elemental que simbolizaba todo esto, la madre, toda una cosa, el retorno hacia la madre y la culpabilidad. Entonces es un poco un discurso que tiene visos eminentemente psicoanalíticos y en conclusión podríamos decir de que en esto radica el análisis, no con razones de conclusividad ni de verdad, simplemente es un, es una lectura más de don Jaime Sáenz como cualquier otra, ¿no? Con el tiempo, Felipe Delgado quizá se ha vuelto la más importante novela boliviana, ¿no? Es de 1979. ¿Y por qué? Yo diría porque logra inventar un mundo que ha sido perseguido por muchísimas formas de literatura, de arte, de obras, y que convergen en eso, y es como un nudo, y diría que es porque inventa la posibilidad de una paz, de una ciudad de la paz, marginal y nocturna, digamos, ¿no? Y uno puede hacer una lista gigantesca de obras y de que han venido después y que son afines a ese mundo. Es como inventar una... como García Márquez puede inventar Macondo o Rulfo puede inventar Comala, el Jaime inventó una la paz nocturna y marginal que se ha perseguido, como reitero, de diferentes formas, en poesía, en cine, en cuadros, etc. A veces independientemente, sin seguir a Sáenz, pero que convergen ahí y que insisten en el mismo mundo, ¿no? Ese peso, por otra parte, ha conocido muchas reediciones, porque Felipe Delgado viene rodeada de todo un mundo
de obras afines del propio Jaime Sáenz, que sé yo, la más evidente para eso de la paz sería Imágenes Paseñas, ¿no? Pero también ahí tienes Los Cuartos, ¿no? La Piedra Inán, Santiago de Machaca, su propia poesía anda frecuentando ese mundo. Entonces, eso ha creado todo un universo propio y, claro, con las peculiaridades de Sáenz, ¿no? En su lenguaje, en su manera de ver las cosas, en la manera de descubrir algunos símbolos que hoy día ya hasta sirven para entender un montón de cosas, como por ejemplo la imagen del saco de Aparapita, ¿no? Ese tipo de cosas, y el personaje, que en este caso de Felipe Delgado, que va buscando un destino precisamente en ese mundo, ¿no? Y ahí puedes asociar, por lo que hablábamos antes, a todas las vidas alcohólicas que acaban en esos márgenes, en el fondo del fondo son sainzianas, o si no, Felipe Delgadianas, digamos, ¿no? Entonces, eso lo ha creado la novela Felipe Delgado. En la propia obra del Jaime eran chispazos antes, Vidas y Muertes, Imágenes Paseñas, eran chispazos, pero en la novela los redondea, lo articula, lo cristaliza, lo inventa. A veces jugando yo suelo decirle que La Paz de Sáenz es como el París de Balzac o el Dublín de Joyce, ¿no? Aunque tenga una referencia concreta, ¿no? Ya se visita los lugares que Sáenz toca y menciona, ¿no? Y Felipe Delgado es eso, ¿no? Además, se ha estudiado mucho, se ha difundido, y, por ejemplo, hay toda una obra que ha hecho mucho, mucho por la difusión de la obra de Sáenz, y que también ha hecho una parte de Felipe Delgado, que es la obra de David Mondaca, ¿no? Entonces, en base a Vidas y Muertes, hace una preciosa articulación teatral de Vidas y Muertes, ¿no? Pero también ha hecho Los Cuartos, ha hecho Santiago de Machaca y ha hecho La Bodega de Sáenz, que es la primera parte de Felipe Delgado, ¿no? Entonces, todo eso ha difundido, y de ahí que la figura de Sáenz es icónica para la literatura boliviana, y en cuanto a novela, Felipe Delgado tiene un lugar muy, muy especial.